Y seguimos con esta edición especial del programa. Estamos reviviendo algunos de los finales más emotivos e inesperados con los que terminamos Efecto Naím cada semana. Y por eso tengo conmigo a la productora ejecutiva del programa, Alexandra Colón Amil. Alexandra, quiero hablar de regresos. Uno de los temas que tratamos en nuestro cierre es el regreso. El regreso de ideologías que pensábamos que eran superadas, que estaban superadas, que nadie las creía. Están de regreso. Incluso en el cine. En el cine estamos viendo el regreso de clásicos. Grandes compañías como Disney están rehaciendo esas películas de los años 90. Y lo hemos visto también en el mundo de la tecnología. Aparatos y productos que pensábamos que estaban obsoletos, hoy están muy de moda. Cada año, desde 2008, aficionados de todas las edades celebran el Día de las Tiendas de Discos alrededor del mundo. Y es que tecnologías como los vinilos, que vivieron su época de oro hace décadas, están cautivando incluso a las generaciones más jóvenes, impulsando una moda retro con buenas noticias para los productores. El sistema de información Nielsen Music registró un récord histórico de ventas de casi 17 millones de discos en 2018. Las ventas de cassettes en este siglo aún no han superado los niveles de la década de los 90 en Estados Unidos, cuando en un solo año se llegaron a vender 246 millones de unidades, pero han estado aumentando. En 2018 se vendieron 219 mil cassettes, un incremento en las ventas del 23% con respecto al año anterior. Hoy, empresas como la francesa Mulan exportan cassettes a más de 30 países prometiendo mayor calidad. Nuestra fórmula química es más evolucionada que lo que se hacía cuando había producción de masa, y eso finalmente permite una restitución del sonido mucho más fiel al artista. La empresa japonesa Fuji también optó por dotar de nuevas cualidades a cámaras antiguas como las instantáneas. En 2016 sacó una versión híbrida que permite almacenamiento digital. Pero no se trata solamente de moda o nostalgia. Una encuesta mundial realizada en el 2017 confirmó que de 200 empresas con más de 500 empleados, el 82% aún usan el fax. Para muchos sigue siendo un método más barato, seguro y confiable para el envío de información que las tecnologías digitales. Ya lo tengo anotado. Hay que pensarlo dos y tres veces antes de declarar la muerte de algún producto o tecnología. Y para cerrar el programa, Moisés, te propongo algo. ¿Qué te parece si le damos un último adiós al Opportunity Rover? El Opportunity Rover fue un robot. Este robot estuvo 15 años explorando el así llamado planeta rojo, Marte. Y gracias a él se lograron increíbles descubrimientos que nos ayudaron a entender mejor el espacio y nuestro planeta. Veamos. Cuando el Opportunity Rover aterrizó en Marte, la comunidad científica celebró en grande. Pero su adorable diseño y la fascinación del público general con el planeta rojo llevó a Rover al estrellato. Lo bautizaron Opi y su llegada a Marte fue celebrada hasta en un comercial de cerveza. Pero esta celebridad también le puso mucho empeño a su trabajo. Aunque su misión debía durar solo 90 días, Opportunity operó durante casi 15 años. Recorrió 45 kilómetros sobre el terreno marciano, convirtiéndolo en el viaje más largo fuera del planeta Tierra. También le enseñó mucho a los científicos sobre Marte, como que en el planeta alguna vez hubo agua, y tomó miles de fotos hermosas, incluyendo algunas selfies. En 2018, una tormenta de polvo marciana de proporciones históricas se convirtió en su mayor rival. La tormenta oscureció el cielo durante 2 meses, lo cual le impedía a Opi recargar su batería que funcionaba con paneles solares. La última transmisión o data sobre su estado que Opi envió a sus operadores fue traducida por un periodista como: "Está oscureciendo y mi batería se está agotando". Tras meses de intentos fallidos, la NASA anunció en febrero de 2019 que había perdido la esperanza de poder reiniciar a Opi, y esas poéticas palabras se convirtieron en su epitafio. Muchos internautas se enternecieron con la muerte de este explorador robótico.
pero los ingenieros que llevaban 15 años manejándolo quizás fueron los más conmovidos. Uno de ellos se hizo un tatuaje con la última transmisión de Opportunity. Y el último mensaje que enviaron sus operadores a Opie fue la canción de Billie Holiday, I'll Be Seeing You. Nos estaremos viendo. Si los humanos algún día llegan a Marte, sin duda visitarán al gran Opportunity Rover. Seeing.